Aristóteles y la ética de la polis. Lectura de un fragmento del artículo de Emilio Lledó. La negación del bien en sí. La crítica aristotélica no se plantea ya en los términos de este contraste de opiniones que circulan entre sí sobre el cauce impuesto por el horizonte de un personaje, Sócrates, que en cierto sentido está más allá, el hombre más justo de su tiempo. Aristóteles no deja aparecer otra cosa en el cerrado discurso de su propia escritura sino el filo de un análisis en el que, en principio, sólo se trasluce el contenido de su experiencia, sin las mediaciones de posibles dialogantes, amenazado siempre por la presencia para usía de un saber superior, de un bien superior ante el que todo puede equivocarse. Así dice Aristóteles. Pero si hemos de hablar brevemente de estas materias, diremos en primer lugar que afirmar la existencia de una idea, no solamente del bien, sino de cualquier otra cosa, es hablar de una manera abstracta y vacía. En segundo lugar, aun concediendo que existan ideas y en particular la idea de bien, quizás esto no tiene utilidad en relación con la vida buena y las acciones. El bien no puede plantearse en el único reflejo de una abstracta y vacía especulación. El bien humano tiene que ser útil y esto quiere decir que tiene que servir no solo en el ideal que arrastra y mueve determinados deseos. El deseo no puede suponerse en cosas que no tienen vida y por consiguiente el movimiento del deseo se realiza únicamente a través de esos condicionamientos concretos que constituyen la existencia. La crítica a esa atracción ideal de un supuesto bien en sí se funda principalmente en el reconocimiento de que ese bien en sí no tiene otro contenido que el de una mera expresión lógica. Su materia lingüística no llega más allá de su vacía formulación. Todas esas múltiples acepciones en las que se emplea el bien, tan numerosas por cierto como aquellas en las que se expresa el ser, muestran esa imposibilidad de un bien en sí. El bien es realidad y vida y se articula en todas esas categorías y formas en las que se dice de algo concreto que es un bien. Fuera de este entorno de realidades, las palabras no bastan para configurar algo distinto de su propia idealidad e intersubjetividad. El bien dentro del lenguaje no significa otra cosa que la posibilidad de una definición común que sirve para racionalizar, o sea, para comunicar e intersubjetivizar determinadas reflexiones. Pero el lenguaje natural deja un espacio indeterminado y ambiguo a donde no llegan los límites de la teoría. Cuando hablamos de conceptos que tienen que ver con la praxis, con la organización de las acciones y de la vida, el contenido que se da a determinadas palabras no puede nunca saturar ese espacio situado siempre en las afueras del lenguaje. No basta, pues, con añadir la expresión en sí a cualquier posible término en el que indicamos un concepto común, un significado comunicable y participable. Logos, koinos. Estos posibles artilugios lingüísticos son los que el mismo Aristóteles contribuyó decisivamente al desarrollo del lenguaje filosófico, no sirven en el ámbito de la praxis. El en sí formulado por la tradición platónica, tiene que desplazarse en el dominio de lo no real, de la no vida, de la no experiencia. Por ello Aristóteles lo identifica con lo eterno y separado. pero aún aceptando el sentido de estos términos ni siquiera puede añadir nada al orden concreto de la vida. Lo que es blanco durante días no es más blanco que lo que lo es un solo día, de suerte que el bien no es más bien por ser eterno. El concepto de en sí arranca al término sobre el que se aplica de la órbita de la vida. La ontología de este en sí no podría identificarse con el orden de la realidad. Suponiendo que el concepto de eterno pudiera definirse como aquello que se repite sucesivamente idéntico a sí mismo, esa repetición no intensifica la cualidad que el en sí determina. El mundo de lo real está sustentado en el latido de un solo día. Es esta inmediatez de cada instante que palpita en las concretas corporales condiciones de posibilidad lo que configura el sentido de la vida. Ser blanco muchos días es ya confiar a la consistencia de la memoria la mera perdurabilidad, pero no en el horizonte de la hora, en donde se mueve siempre la praxis, sino en el amplio espacio en donde el logos puede constituirse también como experiencia. Solo en ese lenguaje que se transmite hacia el futuro de cada individuo que lo temporalice en su exclusiva e intransferible subjetividad, tiene cabida el recurso lógico del en sí. No hay hipóstasis posible que constituyese en una metahistoria los elementos temporales que dan contenido a la verdadera historicidad. Sólo en el lenguaje es posible el artilugio terminológico, sólo como forma de hablar puede utilizarse el en sí. Lo real. Hecho del transcurrir de los días en los que se va gastando el cuerpo, el deseo, la pasión, no tiene demasiado que ver con el lenguaje que refleja eso real, aunque la posibilidad de ese reflejo sea aquello que distingue efectivamente la forma de animalidad humana. Situar por consiguiente un bien más allá de la escala concreta de los bienes humanos es perder la única oportunidad que la palabra bien tiene de justificarse, la de su propia y temporal realización. No es contradictorio lo que se dice en la ética nicómaco a propósito del bien humano. El bien del hombre es una actividad de acuerdo con la virtud y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta y además en una vida entera, porque una golondrina no hace verano ni un solo día y así tampoco ni un solo día ni un instante bastan para ser venturoso y feliz. Esta repetición marca únicamente aquella diferencia en que es posible plantearse el concepto de eternidad humana. La vida entera o completa, bios, teleios, no trasciende el orden de lo real. Es dentro de la vida, en su posible continuidad, donde se configuran la eudaimonia y la arete. Efectivamente, no puede dejarse al azar que domina en muchos aspectos la existencia, lo más hermoso de ella, como es la felicidad. Hay que intentar construir una forma de continuidad que dé contenido y coherencia a la vida. La forma suprema de felicidad y, por consiguiente, de bien es la que permite edificar sobre el tiempo de cada instante una cierta tendencia a sobrepasar su efímera constitución y engarzar la problemática plenitud de los días en la firme congruencia que amalgama el presente hacia el futuro y sintetiza la hora en la memoria y en la esperanza.